Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Pulso Rival. Sí, el 14º programa ya con ustedes, aquí hoy, lunes 8 ya de mayo, y vamos a hablar otra vez, como no, en este programa, el que da deporte y la cabida, como no, sobre todo a los deportes minoritarios, en este caso del disc golf, un deporte minoritario, pero que podremos decir que va increciendo y que tiene origen en esta tierra, en Asturias. Y para ello tenemos, como no, a nuestra izquierda, a la persona responsable de CRK Disc Golf, que es Fernando López Cancio. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí dándole, exactamente, haciéndolo cada vez más mayoritario, poco a poco. Muy bien. Vamos a hablar ahora muy pronto, no solo de Disc Golf, sino también de esa empresa que es CRK, que tiene sus proyectos y sobre todo cómo está organizando todo este tipo de eventos a raíz de, bueno, pues una empresa que se ha creado y ha dado a conocer este deporte en Asturias y en España también. Y no solo fuera de Asturias, sino fuera de todas las fronteras de nuestro país. A mi derecha tenemos a Miguel Caparrós, que aparte de ser deportista, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Encantado. Es el secretario también de la Asociación Española de Disc Golf. Secretario de una asociación que, bueno, que posiblemente os podéis plantear esa constitución como federación, ¿verdad? Sí, eso va a estar difícil a corto plazo, los requisitos son muy altos, pero bueno, es un objetivo que se pretende alcanzar, sí. Bueno, seguramente que a base de constancia como la que estáis llevando a cabo, no solo en Asturias, sino fuera de Asturias también, desde esa asociación, vais a lograr que podáis constituiros porque, lógicamente, necesitaréis vuestros apoyos. Un apoyo importante que a nivel de empresa también podéis verlo, la financiación, ¿no? Está claro que, hombre, una de las primeras cosas, sobre todo cuando es un deporte que aquí es desconocido, que aunque lleva más de 30 años por el mundo y en Europa del Norte están, pues en países como Noruega o Finlandia están muy, vamos, con un montón de jugadores, un montón de campos. Cuando llega aquí, lo primero que hay que hacer un poco es el tema de difusión. No sé si difusión siempre está unido lógicamente al tema económico, eso siempre lo decimos. Si aquí llegase alguien muy grande con un dinero y hiciera un montón de campos, la difusión iba a ser mucho más grande. Pero bueno, al principio es un poco difundir, ir creando poco a poco y creando la afición, el conocimiento primero, el conocer qué son las cosas, qué son esas canastas que hay en los campos, lo primero, y luego animar a jugar. Esa es la primera parte que nos toca, que es seguramente la más costosa, la del principio, pero bueno, en esa estamos, con ilusión. Fernando, una difusión que yo creo que además ha sido importante a raíz de ese 28 de noviembre de 2015, cuando se celebraba el primer campeonato de Asturias de Disc Golf, que para mucha gente que no conocía ese deporte, fue cuando realmente se empezó a dar a conocer y mucha más gente se interesó en este deporte, podríamos decir, ya que se había realizado sobre todo aquí en esta ciudad, la ciudad de Oviedo, en los dos parques, podríamos decir, los más importantes y sobre todo los más amplios y extensos, que son el Parque Invierno y el Parque de Purificación Tomás, ¿verdad? Claro, o sea, el Campeonato de Asturias viene precedido también de los Campeonatos de España, pero viene precedido de una, al final de todos estos torneos, viene precedido de una necesidad, es decir, de una serie de jugadores que empiezan a jugar desde un principio. Poco a poco esa afición empieza a pensar una cosa que es meramente deportiva, ocio, empieza a transformarse a la realización de campeonatos, ¿no? El Campeonato de España, los primeros, pues ahora estamos ya en el cuarto, vamos a celebrar el quinto. Después de estos campeonatos, creo que fue exactamente después del segundo campeonato de España, cuando surge el campeonato de Asturias, que volveremos a celebrarlo ahora en la segunda edición el 4 de junio, o sea que lo tenemos ahí, todavía le da a la gente tiempo de entrenar, aunque no conozca el deporte, de entrenar un poco y competir, todavía está a tiempo. Sí. Es de los campeonatos que tenemos, es el que tiene menos requisitos técnicos, igual incluso participo yo, no quiero adelantarlo. Pero vamos, sí, quiero decir que está tiempo a participar. Viene de ahí un poco, después de los dos primeros campeonatos de España, viene el campeonato de Asturias y eso, empieza a formarse después ya los campeonatos internacionales de los que podremos hablar, pero empieza a formarse esta serie de campeonatos dentro, vamos, exactamente, dentro de Oviedo, que nunca va a dejar de, nunca nos vamos a poder olvidar. Esto puede pasar mucho el tiempo, la historia, pero los primeros campeonatos de España internacionales fueron aquí. Hablamos de que estos campeonatos se dividen en tres categorías, que son Open, Grand Master, que son para la gente mayor de 50 años, y también una sub-13. Pero tenemos a mi derecha, en categoría absoluta, hablando de ese primer campeonato en Asturias, a Miguel Caparrós, como bien decíamos, que se había proclamado campeón de Asturias desde la primera ronda, que se había colocado en primera posición, tras mantener esa posición dura, ¿no?, con el que hasta el momento era el actual subcampeón de España.
que era Carlos Ortega, y que repitió un subcampeonato, el tercer puesto que había sido también para Manuel Almeida. ¿Cómo se siente eso de estar en tu tierra con este deporte, dándolo a conocer y proclamarte campeón? Bueno, pues fue una pasada, es lo que se busca, y más con la gente que competía, que tenemos a Carlos Ortega, como dijiste, que ahora mismo es el jugador top de los que tenemos aquí en Oviedo, y eso fue ya hace año y medio o dos años, y eso, sí. Los recuerdos ya son antiguos, ahora hay que revalidar el título si se puede en el 4 de junio. No solo competición autonómica ni competición nacional, sino que también hemos tenido un europeo. Sí, el año pasado, en agosto, fuimos Carlos, el jugador que tenemos en categoría junior, del que hablamos antes, y Carlos Río, que es el jugador que trajo el deporte aquí a España. Él vive en Oslo, Noruega, lleva compitiendo más de 30 años, es profesional. Junto a esos dos Carlos fui a Finlandia a competir al Campeonato de Europa, y fue una experiencia, fue una pasada, sí. Sin duda alguna, una amplia trayectoria, podríamos decir, porque ¿desde qué año llevas practicando este deporte? Pues en realidad llevo poco, llevo cuatro años y pico jugando, sí. Y bueno, parece mucho dicho así, pero luego vas a un Campeonato de Europa y hay gente que lleva jugando 20 años desde pequeños, entonces ya ves ahí gente con 17, 18 años que te dan mil vueltas porque llevan desde pequeñitos lanzando. Sí, porque Fernando, la verdad que es un deporte que ha costado introducirlo, en este caso en España y sobre todo en una región como es Asturias, pero que bueno, que podemos comentar que el año pasado se ha celebrado, gracias a, en este caso, a CRK, ya de nuevo un cuarto campeonato también, en el caso del cuarto campeonato de España, que también lo estáis potenciando y respaldando, y que además se celebró también en Oviedo, sede, como no, de este deporte, porque actualmente cuenta con esos dos campos, y sobre todo porque ha habido un buen ambiente, un campo rediseñado, como también comentabais en alguna de las ruedas de prensa que habéis dado, con buen tiempo, que sin duda alguna eso es importante. Pero es importante también tener esa suerte, porque la verdad que al desarrollarlo un campo, pues que es prao, como se ven en las imágenes que estamos viendo en pantalla, pues sin duda alguna es importante también, y sobre todo el salto que habéis dado de calidad con la gente de esta tierra, y que además se sigue creciendo deportivamente, porque ahora tenéis en mente el Open de España 2017. El 2018, ¿no? Sería el 2017, fue el segundo este que hicimos ahora, sí. Que es el reflejo exactamente de cómo creció. En los campeonatos de España creció mucho en gente, en número de participantes, pero creció, yo creo, que en nivel. El nivel de los jugadores de ahora, lógicamente, es muy grande. Los jugadores de los campeonatos de España suelen rondar más o menos el mismo número, pero no así los jugadores, es decir, ronda el mismo número de competidores porque el nivel crece mucho, hay muchos jugadores que vienen habitualmente a jugar al campo que ya no participan al Campeonato de España, ya no se consideran que no tienen el mismo, no tanto nivel, y entonces se quedan ahí de momento para las partidas, pero sí la calidad aumentó. Y de estos Campeonatos de España surgen los internacionales, que nosotros realizamos tres, porque el primero fue invitacional, hicimos una especie de prueba, esto, como decía Miguel, lo trajo Carlos Río, que es socio mío junto con Raúl de la empresa, y él lleva jugando desde hace 35 años al disc golf, es jugador profesional, campeón de Europa de varias modalidades, también del disco. Él, cuando viene aquí, aparte de venir con la afición y con la gana de montar dentro en su tierra ese deporte que lleva practicando, él viene también con una mochila y de gente conocida, no solo la mochila llena de discos es en la que transportamos, sino que tiene un conocimiento de todo cómo funciona la federación, toda la gente y de jugadores. Entonces el primer torneo internacional lo hacemos un poco de prueba, se avisa un poco a una serie de jugadores, y aquí tenemos en nada 40, 40 y pico jugadores de diferentes países, y es a día de hoy en el Open de España 2017 donde vienen 80 jugadores de 14 países, y que vienen después, o sea, se cubrió totalmente el plazo, nada más abrir la fecha, en 26 horas se había llenado, teníamos gente en cola, y eso lógicamente quiere decir mucho, no solo dice que la afición que hay
el poder, el potencial turístico que esto tiene, pues claro, y el nivel que esos jugadores dejan aquí, porque una vez que llegan aquí, pues dejan juego también, se marchan, pero dejar un poco de juego, la gente cuando lo ve aprende y yo creo que queda flotando ahí por el campo, ¿no? Todos los tiros que fuimos viendo y demás le fueron dando nivel a esos campos. Miguel, seguramente alguna vez, porque ahora nos explicará Fernando un poco cómo es el tema de los discos, sobre todo con lo que practicas este deporte, seguramente alguna vez te han dicho, eso no es un frisbee, ¿no? Porque muchas veces había visto comentarios por ahí, esa es la diferencia, ¿no? Que no es un frisbee. Exactamente, no es un frisbee. Frisbee, bueno, tenemos aquí un frisbee, si me lo pasa Fernando. Un frisbee es esto. Esto es un frisbee, es una marca registrada, tiene un molde concreto y un peso concreto, y con esto se juega a otra modalidad de disco que se llama Ultimate, que es quizá un poco más conocida, es parecida al fútbol americano, pero con disco. Y estos discos son más lentos que los de disc golf, vuelan más recto, y bueno, esto sí que es un frisbee. Los discos son los que tenemos ahí, que son más pequeños, son los de disc golf, vuelan más rápido, y esos no están hechos para pasárselo, esos hacen daño. Los discos tienen otro tipo de funcionamiento, ¿no, Fernando? Sí, bueno, en esos discos, los discos de disc golf son más pequeñitos, son más, el peso más o menos suelen tener el mismo peso que usábamos, 175 gramos, 170, tampoco cambia mucho más. Simplemente que están diseñados un poco en este sentido, están diseñados para jugar al disc golf, para el vuelo y demás, exactamente. Igual estos son para pasárselos, son los discos de la playa, que más o menos, que se puede comprar, estos son para lanzar. Entonces es muy importante que, bueno, aparte de que lo comente que hay diferentes discos, como los palos de golf, que hay de corta, larga y media, pero sí decir que es importante jugar muchas veces con esto, ¿no? A veces nos encontramos con gente en el Parque de Invierno, Purificación Tomás, en la Morgal, que tenemos el tercer campo, que está jugando y los ves con discos pues comprados en una tienda de plástico totalmente. Entonces, bueno, la verdad que nosotros somos los primeros que vamos allá a dejarles decir, a ver, coge esto, porque si no, es desesperante. Sí, a veces es desesperante, no, es un juego totalmente diferente, discos que son malísimos, que los tiras, que te pueden volar para todos los lados, y estos discos, si no se puede jugar tampoco con el de Ultimate, aunque al principio en los orígenes sí se podían, eran más parecidos a estos, pero sí se tiene que jugar con uno de estos, porque el juego es totalmente diferente, van dirigidos, vuelan, están hechos para eso. Sí que es importante cuando nos dirigimos, pues el que quiera venir, por ejemplo, ahora que estamos aquí en la tele, pues el que quiera, que es fácil ponerse en contacto con nosotros y que no tiene que comprar el primer día discos, que ya coincidirá, ayer mismo estuvo Miguel con unos chicos que se animaron a venir y rápidamente siempre hay alguien que está allí, pero que pruebe estos discos, que pruebe los discos de disc golf, es importante porque hay un cambio. ¿Cómo nos podrías explicar un poco, no las reglas, pero sí un poco el tipo de jugar, las normas un poco también? Las normas son importadas del golf. Hay una salida que se llama tee y hay una llegada, un hoyo, que en nuestro caso es una canasta de metal, en el que tiene que entrar el disco, tiene que pegar en las cadenas y entrar y caer en la cesta. Y cada hoyo tiene un número de par que en nuestros, suele ser 3 o 4, en nuestros campos en el parque de invierno son todos par 3 y en el parque Purificación Tomás es un campo más profesional y tenemos 3 par 4 o... Sí, tenemos tres par 4. Entonces, si haces una puntuación por debajo del par, un lanzamiento menos sería un birdie, igual que en el golf. Si haces uno más sería un bogey, si haces dos más sería un doble bogey. Y tienes que acabar el recorrido en el menor número de tiros posibles. Solemos tener 18 hoyos. En el parque invierno hay solo 9, pero los campos suelen ser de 18. Entonces tienes que ir contando tus tiros y quien haga menos, pues gana. Esa es la dinámica fundamental. Sí, estábamos viendo, la vez que nos lo estás explicando, Miguel, esas imágenes en las que se veía, lógicamente, imágenes del primer Open, leíamos ahí, de España. El primer Open de España. Y sin duda alguna, torneos que también en el caso de Disc Golf Club Oviedo y sobre todo de CRK, estáis organizando torneos, como el caso del torneo de Asturias, en el que, bueno, esta empresa ha traído, podríamos decir, el Disc Golf a España, ¿no? En realidad, sí. O sea, no podemos decir que no. Otra cosa, igual no podemos decir, hemos hecho que salte y que estalle el disc golf, pero bueno, lo hemos traído, sí, lo hemos traído. Efectivamente, y lo hemos traído por esta puerta y por esta puerta va a quedar siempre. Insisto mucho, pero es verdad, siempre va a entrar y siempre va a estar Oviedo como referente de esto, aparte de que tenemos unas instalaciones, que eso no lo dice Carlos Río siempre, y es verdad que tenemos la ciudad de Oviedo, que tiene 200 y pico mil habitantes, en un país donde no, el disc golf todavía no está ahí, que tengamos dos campos, que tengamos al lado en la Morgal, en Llanera tengamos un campo de tres, y que todo esto
y la cantidad de actividades que estamos haciendo alrededor de Oviedo, en Asturias, pues esto es un lujo que no es algo fácil. No es algo fácil. Sin duda alguna, un torneo, como también lo ha sido esta empresa por contar con Asturias en ese caso y sobre todo por tener las instalaciones que tiene a día de hoy en la ciudad de Oviedo, el torneo ha sido todo un éxito, tanto a nivel de participación como lo deportivo, podríamos decir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso sí que se nota muchísimo, es decir, que viene mucha gente y cuando viene la gente, aparte del número de gente, ya empieza a venir gente a lo largo del año, que eso es una cosa que también es algo que viene de los torneos. Uh-huh. O sea, en febrero se hace un torneo, pero es que la gente se marcha para casa, la gente en Instagram empieza a publicar fotos, uh-huh. empieza todo esto por Europa, la revista de la PDGA nos publica un artículo, viene el número uno de Europa, el actual número tres del mundo y viene a participar aquí, porque en este caso turismo, desde Turismo del Principado de Asturias, le invita a venir. Por lo tanto, también eso es importante, que haya, que los organismos empiecen a ver la importancia. Pues el hecho de que haya venido esta persona, pues ha supuesto una publicidad dentro del campo, dentro del mundo, nunca mejor dicho el campo, ¿no? De los aficionados, que va a hacer que vengan. Y aquí vienen, el otro día estuvo un americano, un finlandés que siempre nos sigue en el grupo, vendrá para aquí para junio, una pareja de alemanes que van a venir también, además, esta vez siempre vienen, pero con alguien más. Esto es una cosa, un goteo, pero que trae mucha gente y esto viene mucho por los torneos. Pues seguro que sí, nos vamos a ir un momento a publicidad, vamos a continuar hablando de este deporte, un deporte que sin duda, como bien estamos viendo y hablando al respecto, pues vemos que está creciendo, que va progresando, pero sin olvidar que ha nacido Asturias. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos minutos. Pues continuamos después de esta breve pausa y vamos a hablar ahora de lo que es la base, diríamos, el deporte base del disc golf, porque sin duda alguna, Miguel, este deporte podemos decir que también tiene esa potenciación al deporte base del disc golf. Sí, pues como en todos los deportes es fundamental que haya una base, que haya jugadores jóvenes, cantera. Aquí en España tenemos categoría sub-13, tenemos varios jugadores que de bastante nivel, que son futuras promesas, pero claro, te vas. Yo estuve en Finlandia en agosto y ahí ves con los colegios, cuando los colegios hacen una actividad de ir a ver el campeonato de Europa, que aquí sería impensable, uh-huh. y ves cómo hay muchísimos niños pequeños que en vez de jugar al fútbol juegan al disc golf. Entonces, normal que de ahí salgan campeones y salga nivel. Y aquí, bueno, estamos intentándolo, estamos siempre yendo por colegios, los colegios vienen a visitar los campos y así se intenta atraer hacia la secta al mayor número de niños posibles. Visita a Fernando, sobre todo, que estáis trabajando también desde la empresa de CRK con los colegios. Nos comentabas también que hay, aparte de todo lo que es potenciar el deporte base, en algunos colegios ya se están solicitando incluso la construcción de campos. Sí, exactamente. Bueno, dentro de la parte de difusión de esta de coles, hay que ser justos, en este caso, cada uno lo que le toca y aquí el club, aparte de la empresa, que siempre estamos, lógicamente, siempre está ahí, pero aparte el Club de Oviedo colabora mucho, es decir, siempre que viene un cole y demás, siempre a la gente del club que está ahí, siempre que viene en su tiempo libre a poder estar. El otro día en el Parque Invierno, y más ni menos que con 100 chavales que vinieron del Colegio de la Gesta, que vienen todos los años, y ahí está el club. Entonces, bueno, ahí al César, lo que es del César, en este caso, y a Manu muchas veces, que es quien nos ayuda, lo que es de Manu y otros, vamos, pero bueno, que aquí el club es muy importante. Debemos decir además que aparte es importante, sobre todo el tema de la potenciación, porque contamos con gente, podemos decir, pues, por ejemplo, del Campeonato de Asturias que habéis celebrado, de diferentes lugares, no solo de la capital asturiana, de aquí de Oviedo, sino también de otras localidades como Gijón, Noreña, Pola Elena, Reondas, Candás, entre otras, por decir, no mencionaría todas, pero sí que, bueno, quien pese a de momento, pues no contar con campos en estos municipios,
concejos y que tienen que desplazarse a entrenar todas las semanas a los campos de Oviedo, ¿no? Pues es importante también lanzar desde aquí, como hacemos siempre, el poder intentar llevar a estos concejos estos campos para que puedan disponer, sobre todo, estos jóvenes, ¿no? Porque es verdad que la gente ya que está en categorías superiores o que ya lleva muchos años, bueno, ya por motivos laborales o más puede desplazarse, pero si queremos potenciar una cantera, pues es importante tener estos campos en todos estos concejos de Asturias, ¿no? Sí, eso, bueno, eso quizá te lo pueda contar mejor Fernando, que es el que desde la empresa se traga las reuniones y el trabajo sucio de intentar convencer a ayuntamientos y a instituciones de que esto funciona, de que un campo es algo barato que se pone y que se va a utilizar. Sí, hablaremos ahora con Fernando al respecto de las negociaciones con los ayuntamientos y demás y cómo va el tema, pero desde la asociación, vosotros, ¿cómo veis si hay ese respaldo, ese apoyo para, por ejemplo, otro paso, ¿no? Lo que hablábamos al principio, el tema de la federación. ¿Veis capacidad de que estos ayuntamientos os puedan otorgar ese apoyo como asociación que estéis intentando potenciar este deporte? Bueno, eso sí que a veces es una traba, ¿no? Desde los ayuntamientos te piden el título de federación deportiva para contar quizá con ayudas de públicas para el deporte y demás, pero ya te digo, a corto plazo, bueno, no, ahora mismo se podría hablar también, ¿no?, de la constitución de la federación. Claro, estamos intentando, ahora estamos intentando a través de la asociación y otras federaciones de deportes del disco volador, uh-huh, intentar entrar, porque bueno, el ultimate, el deporte del disco de grande, digamos, el que se parece más al fútbol americano y demás, sí, va a ser deporte de exhibición en la siguiente Olimpiada. Entonces, bueno, a partir de ahí estamos intentando también desde la asociación a ver si a través de la asociación del disc golf, uh-huh, la asociación española, intentar unirnos a otras federaciones de disco volador para poder enlazar un poco de esta forma con el COI, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, ese puede ser un paso importante para intentar enlazar ahí. Eso es verdad, lo que dice Miguel, muchas veces ayudas necesitamos, pues eso, la cosa de que haya detrás una federación deportiva, sino pues lo que nos dicen desde arriba, digamos, desde los organismos, no van a dárselo a cualquier deporte que llegue, a veces pues por desgracia tenemos que venir con esa. Un poco la pescadilla que se muerde la cola, claro, pero para eso tiene que haber más deporte, pero para eso se necesita ayuda, entonces es un poco complicado. Sí, en la ese ayuda sentido que siempre se da un poco desde los clubs, ¿no? La financiación, bueno, que podamos. Vamos a explorar un poco, a ver si ahora con esto del COI, sí, y todo eso se puede explorar para en unos años, no, seguramente no a corto plazo, pero en unos años. Porque a nivel de clubs, por ejemplo, por poner un ejemplo, los presupuestos que pueda manejar un club en este tipo de deporte, digamos que no son tampoco. Soy tesorero del club y te aseguro que no me va para llevar dinero a Andorra ni nada por el estilo, vamos. Sí. Son clubs, o sea, son unos presupuestos mínimos que se basan, básicamente, se puede decir abiertamente, en 20 euros la cuota, 20 euros al año. Y lo que de esa cuota, no hay ningún tipo de ayuda. Hay a veces ayudas puntuales, pues de la Caja Rural, que nos ayuda en todos, sí, los torneos. Y económico, nada, pues cosas como el año pasado, que realizamos, sí, pero una lotería de Navidad. ¿Qué presupuesto podríamos estar hablando? Un presupuesto de 1.000 por temporada. Euros, 1.000 euros al año. ¿Por temporada? 1.000 euros, sí, sí. Bueno, o sea, que se paga un seguro de responsabilidad estamos hablando civil. Que es un deporte que se está intentando potenciar y que encima tiene su origen y, como no, su fuente ahora con lo que estamos hablando de Asturias y de intentar potenciarlo, y luego estamos viendo que se conceden subvenciones de 40.000, 50.000, 60.000 euros y luego igual para un deporte como este te están poniendo trabas constantemente. No, bueno, la verdad que, bueno, la verdad es que tampoco somos nosotros muy de pedir. Sí. Es triste pedir, pero más es de robar, ¿no? Pero sí, no somos muy de pedir, pero es cierto que, bueno, que se gestiona, también nosotros nos autogestionamos un poco de esta manera solos y bueno, nosotros nos gustaría más que la ayuda venga no para nosotros en sí como club, sino para la difusión, para lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de que se, bueno, que puedan ver que eso es un deporte que dentro de cada concejo, además en un sitio como Asturias, que tenemos tantos parques, tantos campos, sí tiene un componente importante familiar, es un componente económico. El montar un campo de estos puede equipararse al montar un parque de niños de estos que hay en cualquier sitio. Quiero decir que es un presupuesto para un ayuntamiento, para una, es muy pequeño. Lógicamente, la dificultad que tiene aquí es convencer de que unas canastas puestas ahí con unos tíos tirando discos puede ser algo atractivo. Lógicamente, venimos de la nada,
de que es bueno, lo primero. Podemos decir que es un deporte más, hay que tenerlo en cuenta. No, por supuesto, es un deporte. Y podría darse cabida incluso en las Olimpiadas, porque hay deportes también que nacieron así también y a día de hoy tienen su representación en competiciones mundiales e internacionales. No, es que todo eso que diga, y esta parte lo voy a decir pensando en alguien, que muchas veces lo dice, cuando decís esto de que no es deporte, cuando decimos que no es deporte, que no se considera un deporte porque no hay una federación detrás. O sea, es un deporte, pero además muy completo. Es un deporte que tiene todas las características que tiene que tener un deporte, lo tiene perfectamente. Eso, o sea, se ven las imágenes y eso lo tiene. Cuando decimos eso es que no lo consideran, por desgracia, y que eso nos pone trabas. Pero por supuesto que sí, es un deporte barato, que no comentamos, discos de 10, 12 euros... Si lo comparamos, por ejemplo, con nuestro hermano, el golf, un palo, no sé cuánto cuesta, pero de 100 euros para arriba cuesta. Son campos públicos, estos cuestan 12 euros. Es, claro, tiene unos componentes muy, muy atractivos para cualquier tipo de... Y luego encima que si viviésemos en un desierto, pero claro, es que viviendo donde vivimos... Pues para ir terminando, se nos va cortando ya el tiempo... ¿Negociaciones avanzadas con alguno de estos concejos para poder contar con algún que otro campo en Asturias? Bueno, lo que tenemos es eso, que antes te cortaba con el tema de los coles, os comenté eso, el tema de un colegio de Valladolid, pues un colegio privado donde tiene una finca enorme, pues ese es, dentro de ese colegio el otro día cerramos la venta de un campo, porque nosotros lo que hacemos es surtir de material, pero también el diseño del que se encarga Carlos Río, que es tan importante en el disc golf. Cerramos en este campo. Y luego tenemos por ahí cosas pendientes de cerrar, a ver si por Galicia podemos decir que también nuestros primos hermanos de Galicia tienen su campo, y si se cerrase, la verdad que sería una cosa muy atractiva por donde va a ser, muy atractiva porque lo tendríamos cerca y porque seguramente saldría incluso esa piquilla sana que tiene. ¿Y en Asturias? Y en concejos asturianos, por ahora, la verdad que está un poco eso. Ahora hay que empezar a... Con todo lo que estamos haciendo, porque claro, al final en este mundo somos unos cuantos, no somos muchos, estamos haciendo ver con este tipo de torneos, con todo esto, el potencial que en realidad tiene. Ahora es cuando se puede ver, Oviedo es también un poco escaparate de lo que es el disc golf y de lo que puede ofrecer a cada concejo. Fernando, ¿cómo nos podrías resumir el día a día, ¿no? En este caso de Fernando López Cancio, vinculado a este deporte, a esta empresa? Y sobre todo, pues cómo no, ese día a día de una persona que está intentando mover y negociar para sacar este deporte en esta región, y no solo en Asturias, sino fuera también de nuestras fronteras. Bueno, el día a día, lo primero es poder tener ingresos de otras cosas y vivir de otras cosas a día de hoy, porque si no sería un día a día mucho más duro. Pero bueno, sí es verdad lo que comentábamos, que es un día a día en sentido costoso a la hora de convencer, a la hora de tratar... de convencer para la realización de campos, de actividades a veces, pero muy ilusionante cuando se ve sobre todo la parte de los nuevos jugadores que se empiezan a incorporar, el nivel que empieza a tener la gente. Entonces, un poco por resumirlo así en dos partes, es lo duro que a veces es convencer esa parte comercial, que ninguno de los tres socios de la empresa lo tenemos en nuestro ADN, porque nos mueve mucho la ilusión de ese deporte. Entonces, esa ilusión hace que sea duro a veces el llevar golpes, pero sea ilusionante la parte de ver crecer un poco. Pues muchísimas gracias, Fernando. Esperemos que siga siendo ilusionante, que esta empresa siga creciendo, que se siga potenciando este deporte, porque hay que agradecer que os hayáis basado, como no solo en Asturias, sino también en todo lo que estáis trabajando para que este deporte siga creciendo. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, Miguel, ¿y qué nos puedes decir para rematar muy breve tu día a día, tanto como deportista, como en este caso secretario de esta asociación, que seguramente algún día pueda llegar a ser una federación para este deporte? Bueno, el día a día, ahora con la rutina, es menor, dedicado al disc golf. Por parte de la asociación la actividad es muy pequeñita de momento, pero bueno, desde aquí voy a animar a todo el mundo a que practique disc golf, a que venga a conocer los campos de Oviedo, que se ponga en contacto con nosotros. Nosotros le enseñamos a jugar, le dejamos discos, y que se aficionen a este deporte que como se ven las imágenes es muy bonito y se pasa muy bien. Pues nada más, no te corto más, te dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y suerte en esa trayectoria. Muchas gracias, un placer.
Pues nada más, señores, nos volvemos a citar para el próximo lunes. Muy pronto tendremos novedades que se las comentaremos en este programa. Y nada más, citarles en la próxima cita. Muchísimas gracias y buenas noches.